Lolita, ven acá. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que no asustes a tu hermano? ¿Me entendiste? Sí, papá. Váyanse a dormir. Todas las noches lo mismo. Lolita asustando a Sergio. Por eso ese niño es tan miedoso. No sé qué le pasa a esa niña. Es su venganza contra mí. Cada día se parece más a su abuela. Deberíamos irnos de esta casa. ¿Irnos? ¿A dónde? No lo tomes tan a pecho, son juegos de niños. Hasta mañana. ¿Ya tomaste tu medicina? Beyahu Lupus Deus, Rahamim Alhamim, Pernum Satricum, Caldur. Lolita, ¿escuchas eso? Rahamim Alhamim, Pernum Satricum, Caldur Hidrash. ¿Será? Lupus Deus, no sé, voy a ver. No me dejes solo. Ay, pareces un bebé llorón. No me dejes solo. Pernum Satricum Caldur Hidrash. Beyahu Lupus Deus Rahamim Alhamim. Pernum Satricum Caldur Hidrash. Beyahu Lupus Deus Rahamim Alhamim. Pernum Satricum Lupus Deus. Te lo ordeno, maldita seas. Aléjate de esta casa para siempre. Te lo ordeno, maldita seas. Aléjate de esta casa para siempre. ¿Papá? Ah, soy Lolita. Ay, sí, ya lo sé. Lo que pasa es que mamá entró al cuarto de la abuela. Pernum Satricum Caldur Hidrash. Hablando sola de nuevo. Sí, Sergio está bien. Bueno, no te tardes. Adiós. Thank you.
¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cuántas veces se te ha dicho que no asustes a tu hermano? Perdóname. Perdóname. ¡Perdóname! ¿De qué rayos me sirve tu perdóname? ¿De qué me sirve si ya lo echaste a perder todo? Júrame que no vas a volver a asustar a tu hermano. ¡Júramelo! Sí, lo juro. Porque si lo vuelves a asustar, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No tienes idea de lo que va a pasar. Cuando ella aparezca ante ti, se te revele, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres que te lo diga? ¿Te lo digo? ¡Tú no tienes idea de lo que estás haciendo! ¡No tienes idea! ¡Tu abuela está aquí! Y no voy a permitir que se salga con la suya, ¿me entiendes? ¡Ustedes dos no pueden entrar a este cuarto! ¡Este cuarto está maldito! ¡Sálgate aquí! ¡Lucía! ¿Qué te pasa, Lucía? Enrique, ¿qué me está pasando? ¿Qué tal? Pasen, por favor. Pasen. Hola, Lucía. Te ves bien, Lucía. ¿Qué te pasa, Sergio? Está un poco asustado, perdónalo. ¿Asustado por qué? No. ¿Lolita? Lolita, me lo juraste. Lolita, no asustes a tu hermano, tienes que resistir. Hija, no lo asustes. Enrique, tienes que sacar a mis hijos de casa de tu madre. Lolita no puede seguir allí. ¡Saca a Lolita de casa de tu madre! ¡Lolita, tienes que resistir, hija! ¡Me lo juraste, acuérdate! ¡No asustes a tu hermano! ¡Lolita! No tengo sueño. Ya es tarde, tienes que dormir. Quiero dormir contigo. Ya sabes que no se puede. Aprende de tu hermana Lolita que ya se durmió. Me da miedo esta casa. No veo por qué mi madre vivió en ella y nunca pasó nada. Que descanses. Buenas noches. Lluvia, ya duérmete, Sergio. No puedo, por tantito así no puedo. Prende la luz tantito. No. Por favor, me da miedo. ¿Por qué se ve así? Se va a ir la luz. Creo que tienes razón. Voy por unas velas para que no te asustes. No te vayas. No me dejes solo. Ay, pareces un perrito miedoso. Solo voy por unas velas. No te vayas. No me dejes. Thank you.
Ábranme. Ábranme. Lolita me necesita. Niña, recuéstate, recuéstate. No. Eso es. Voy a traerte algo para que te calmes. Dijo mamá que no jugaras con eso. Ay, ya duérmete. Eres tan miedoso que te pareces a esta muñequita. Dijo mamá que no jugaras con esa muñeca. Es una muñeca de trapo y la voy a matar. Esta eres tú. Abre la boca. Reinita, por vamos. Por favor, por lo menos déjeme hablar por teléfono. Abre la boca. Abre la boca, reinita. Toma. ¡No! Pareces una nena chillona. Pareces una nena chillona. ¿Ya te sientes mejor? Vamos, vamos. Voy a dejarte un momento tranquila. Quiero que te portes bien. ¿De acuerdo? Tranquila. Lolita, si lo vuelves a hacer. Si vuelves a asustar a tu hermana, ¿sabes lo que va a pasar? ¡Ella va a venir! ¿Y qué vas a hacer cuando ella se te revele? ¿Lo sabes? ¿Quieres que te lo diga? ¡Te lo digo! ¡Tu abuela está aquí! No debo asustarlo. No debo asustarlo. Me vas a proteger, ¿verdad? Me vas a proteger, mamá. Sergio, no te voy a asustar. De veras, no te voy a asustar. Sujétela con cuidado, por favor. No. Tranquila. Reinita, tranquila. No. No va a pasar nada. No saben lo que están haciendo. Mis hijos me necesitan. Por favor, no. No va a pasar nada, tranquila. Sujétenla. Ya estoy lista. No. Lolita. Tranquila, tranquila. ¡Lolita! Solo quiero que te relajes. Tranquila. Mañana vas a sentirte mucho mejor. Eso es. No puedo respirar. Duérmete. Pareces una nena chillona. ¿Sí lo entiendes? Ya, duérmete.
Tengo miedo. Tú me vas a asustar. No te va a pasar nada. Ya métete a la cama, ¿sí? Tú me vas a asustar. ¿Por qué dices eso? No te voy a asustar. Sí me vas a asustar. No te voy a asustar. Sí me vas a asustar. No, no te voy a asustar. Sí me vas a asustar. No te voy a asustar. No me asustes. No, no te voy a asustar, ¿qué me entiendes? Sí me vas a asustar. No, espera. Sí. Ay, ¿dónde vas, idiota? No tengas miedo. Me las vas a pagar. Regresa, chillón. ¡No te voy a asustar! ¡No, no vayas con mi papá! ¿A dónde vas? ¡No te voy a asustar! ¡Ven, regresa! ¡No te voy a asustar! Lolita, Sergio, pero ¿qué escándalo es este, hija? ¿Qué sucedió? Sergio. Mamá.